todos y todas aquí os traigo eh, una review del bullet journal de 2020 bueno lo que es los meses os los voy a enseñar un poquito por arriba pero vamos a centrarnos como veis quedó esta portada por atrás así fue un montón de pegatinas por cierto espero que se me oiga bien porque estoy probando un micro nuevo a ver qué tal bueno Empezamos aquí. aquí. Hice un amago de hacer una portada aquí, pero al final no hice nada. Y la portada se quedó, como podéis ver, esta que me sigue encantando, pese a que he pasado un año. Luego aquí empezamos con el índice, que sí que lo empecé muy bien. Y lo que es hasta octubre lo estuve cubriendo y demás, pero ya noviembre y diciembre lo dejé de lado. De hecho... En el Bullet Journal de este año del 2021 ya no lo he puesto porque me parece una tontería. Luego aquí empezamos con las sagas. Las sagas que tenía pendientes de 2018, que eran 28 bastantes. Eh, empecé 12 tandas en 2020 y terminé 18, con lo cual hace una buena media que terminé 6 más de las que empecé. Sí, con lo, con lo cual este número se ha reducido bastante. Ya lo veréis en el bullet Journal nuevo. Luego el balance de libros en físicos, que empecé muy bien el año. Empecé, bueno, había empezado con 73, que aquí abajo mi objetivo era tener 40 kilos. Empezó muy bien el año. Fuimos bajando, bajando, bajando. Y llegó la desescalada después del COVID en junio. Y aquí empezó ya a subir, subir, excepto septiembre que bajé. Y luego subí, pero aquí, bueno, aquí hay este pico aquí también porque tuve una herencia y demás. Luego empecé con el Third Challenge 2020, que lo empecé haciendo, pero bueno, luego lo dejé de lado. Luego tenemos los libros pendientes de 2019. Creo que lo tengo bastante actualizado de libros, si no me equivoco. Sí, deben de quedar unos 19 o así, 15, 19 pendientes. Ya veréis si os digo en el bule Urna de 2021. Los objetivos de 2020, que esto lo estoy grabando un día 30 de diciembre, entonces todavía no acabo el año, pero bueno. Quería leer un mínimo de 150 libros. Esto he cumplido porque ya he leído 200. Terminar más sagas de las que se empiecen, cumplido. Terminar un mínimo de 10 sagas también cumplido. Y reducir los libros pendientes en papel, como habéis visto anteriormente. Pues no lo cumplí. Y bueno, todos los meses han tenido una portada de este estilo. Un de que he querido hacer. Un libros que quiero. Libros que han entrado. Libros leídos. El avance de sagas y el page tracker han cambiado mucho. Os voy a enseñar, por ejemplo, el último que... Que, le he, que he hecho A ver Ves aquí el avance de sagas Con respecto a este avance de sagas Que han cambiado mucho Y luego lo que es el page tracker He pasado a hacerlo así Tipo más minimalista Y bueno, aquí ya veis maratones Y luego una cosa que creo que empecé a hacer Cuando fue Sé que fue por agosto pudo ser... A ver. Sí, lo empecé a hacer en agosto, fue la organización por semana de tantas que quería leer para llevarlo un poco controlado y saber todo lo que iba leyendo. Y acabó siendo así. Y bueno, ya nos vamos al final del todo. Bueno, esto pertenece a diciembre, así que nada. El top de mejores libros, que lo hice aquí, que creo, si no lo he subido ya, lo subiré en breves. Hice también esto que lo tengo que rellenar: las sagas empezadas, terminadas y pendientes, pero que ya os lo comenté un poquito antes. Los libros que tenía de pendientes de 2019, que eran 73, y me quedan unos 14 pendientes. Y luego en libros totales empecé con 73 pero acabé con 103. Luego aquí una comparativa de Goodreads de 2019 respecto a 2020. Si no lo he subido ya lo subiré pronto, espero, eh, mi 2020 en Goodreads. Y luego aquí abajo había hecho esta colección que da libros en digital reto a cero, que bueno, empecé muy bien el año con 209. Pero con toda la pandemia pusieron un montón de libros gratuitos y he acabado con 699, es decir, 490 más. Pero bueno, espero reducir este año 2021. Y bueno, esta es la review del Bullet Journal del Reading Journal de 2020. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.